We're going to open our Bibles in the book of Hebrews, chapter 11. Versículos 24 al 26. Verses 24 through 26. Hebreos 11, versículos 24 al 26. La Escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebrews 11, 24 through 26 reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. By faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Choosing rather to suffer affliction with the people of God and to enjoy the passing pleasures of sin. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he looked to the reward. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us all bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Te damos gracias por esta bella oportunidad que tú nos concedes a tus hijos. Reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Y te pedimos que tu Santo Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. 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 Gloria al Señor. Bien, hermanos, yo he puesto por tema este mensaje: la fe tiene sustancia. We have put as a theme to this message, faith has substance. A mí me gustaría que usted se lo diga al hermano que está a su lado. I want you to tell that to the brother that's next to you. Dígale, faith. La fe tiene sustancia. Faith has substance. Que no se le olvide eso, hermano. You shouldn't forget this, brethren. Que eso es muy importante. This is very important. En este pasaje de la Escritura, in this passage in Scripture, encontramos a Moisés por la fe tomando decisiones sabias. We see Moses through faith making wise decisions. Una definición corta acerca de lo que es fe. A brief definition of what faith is. Fe es confianza en Dios. Faith is trust in God. Y Moisés, movido por esa confianza en Dios, tomó decisiones sabias. And Moses, being moved by that trust in God, he made wise decisions. Hace tiempo que yo aprendí. I had learned a long time ago que una decisión sabia, that a wise decision, es escoger la mejor opción, is to choose the best option, la que va a rendir los mejores resultados, the one that will give the best results, y la que va a llevar gloria y honra a nuestro Dios, and the one that will bring glory and honor to our God. Y en la Biblia nosotros encontramos, and in the Bible we find, ejemplos de personas que tomaron decisiones sabias. Examples of people who made wise decisions. Uno de esos ejemplos lo encontramos en Lucas 10:42. One of these examples we find in Luke 10:42. Donde la Biblia dice que María, hermana de Marta y Lázaro, where the Bible says that Mary, the sister of Martha and Lazarus, dice que escogió la buena parte, la parte necesaria, de la cual Jesús dijo que no le sería quitada. It says that Mary chose the good part, the part that was necessary, the part that would not be taken away from her. Así que una decisión sabia es donde se escoge la mejor opción. So a wise decision is where you choose the best option. María tenía dos opciones. Mary had two options. Ayudar a su hermana a servir.
to help her sister serve, o sentarse a los pies de Cristo a recibir la palabra, or to be seated at the feet of Jesus and receive his word. De dos opciones, María escogió una. From those two options, Mary chose one. La mejor opción. The best option. La que rindió los mejores resultados. The one that gave the best results. Y la que llevó gloria y honra a Dios. And the one that brought glory and honor to God. Así que podemos decir que María tomó una decisión sabia. So we can say that Mary made a wise decision. En Hebreos capítulo 11, versículo 24. In Hebrews 11:24, el versículo que leímos, the verse that we read, encontramos otro ejemplo, we find another example, de lo que es una decisión sabia, of what is a wise decision. Nos dice que Moisés hecho grande, it says that when Moses became of age, en la versión en inglés dice cuando ya tenía la edad, and the English says when he became of age. Y esto nos habla de tiempo y de madurez. This speaks to us about time and maturity. En la Biblia nosotros encontramos dos clases de tiempos. In the Bible we find two types of time. El tiempo cronos de Dios y el tiempo kairos de Dios. The chronos time of God and the kairos time of God. Usted puede recibir una palabra de Dios hoy. You can receive a word from God today. En el tiempo cronos de Dios. In the chronos time of God. Y no cumplirse de inmediato. And it might not be fulfilled immediately. La recibe en el tiempo cronos. You receive it in the chronos time. Y se cumple en el tiempo kairos de Dios. And it will be fulfilled in the kairos time of God. El tiempo cronos de Dios. The chronos time of God. Es un tiempo secuencial. It's a sequential time. Pero el tiempo kairos de Dios, but the kairos time of God, es un tiempo exacto y oportuno. It is an opportune and exact time. Donde se cumplen las promesas del Señor. Where the promises of the Lord are fulfilled. Así que usted puede recibir una promesa del Señor hoy. So you can receive a promise from the Lord today. Guardarla en su corazón por 20 años. You can keep that in your heart for 20 years. Y luego cumplirse en términos de segundos. And then it can be fulfilled in a matter of seconds. En el tiempo kairos de Dios. In the kairos time of God. El éxito nuestro estriba. Our success derives from en que nosotros tengamos la paciencia para esperar, that we would have the patience in order to wait durante el tiempo cronos de Dios, during that chronos time of God, y luego actuar en fe, and then act upon faith en el tiempo kairos, in that kairos time, para obtener de inmediato el cumplimiento de las promesas del Señor, to obtain immediately the promises of the Lord. Si nosotros actuamos antes de tiempo, if we act before time, durante el tiempo cronos de Dios, during that chronos time, entonces por lo general tropezamos, then generally speaking we will stumble, y no obtenemos los mejores resultados, and we will not obtain the best results. Eso fue lo que le pasó a Moisés en un tiempo determinado de su vida. That's what happened to Moses at a certain determined time in his life. Actuó antes de tiempo. He acted beforehand. Mató al egipcio. He killed the Egyptian man. Y entonces tuvo que huir de Egipto a tierra de Madian. Then he had to flee from Egypt to the land of Midian. Pero qué bueno es saber. Well, how good it is to know que Dios toma nuestros fracasos, that God will take our failures, y los incorpora en su programa para nuestras vidas, and he'll incorporate it in his program for our lives, buscando siempre, always seeking, que se cumpla su propósito y su voluntad en nuestras vidas, that his purpose and his will be fulfilled in our lives. Moisés actuó antes de tiempo, Moses acted before time, y por haber actuado antes de tiempo, and because he acted beforehand, le costó 40 años de disciplina en el desierto. It cost him 40 years of discipline in the wilderness. Así que nosotros no queremos actuar en el tiempo cronos de Dios. We don't want to act in that chronos time of God. Sino que queremos hacerlo en el tiempo kairos de Dios. But we want to do it in the kairos time of God. Ahora nosotros leemos en Hebreos 11:24. And we read in Hebrews 11:24. Que Moisés hecho grande. That now that Moses was big. Cuando hubo alcanzado madurez. When he had reached that age of maturity. En el tiempo kairos de Dios. In that kairos time of God. Evaluó bien las opciones. He evaluated well the options. Y tomó una decisión sabia. And he made a wise decision. La Biblia dice que rehusó llamarse hijo
de la hija de Faraón. The Bible says that he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. And he chose to suffer the affliction with the people of God. De gozar de los deleites temporales del pecado. And to enjoy the passing pleasures of sin. Hermanos, en estos versículos, brethren, in these verses, la escritura nos revela, scripture reveals, que existe un proceso para tomar decisiones sabias. There exists a process in order to make wise decisions. Mire, Dios nunca ha querido, and God has never wanted, que nosotros tomemos decisiones a lo loco. That we would just make crazy decisions. Que tomemos decisiones a la ligera. That we will make a haste decisions. O que tomemos decisiones al azar. Or that we will just make decisions randomly. El Señor nunca ha querido eso. The Lord has never wanted this for us. Él quiere que conozcamos su voluntad. He wants us to know His will. Y en base a ese conocimiento, and on the basis of that knowledge, nosotros entonces tomemos decisiones sabias. Then we can make wise decisions. Es triste decirlo, amados hermanos. It's sad to say, loving brethren. Pero muchos cristianos viven en un cristianismo místico. But many Christians live in a Christianity that is filled with mysticism. Sí, viven en un misticismo. They live in this mysticism. En una especie de contemplación estática. They live in this contemplation, this stellar contemplation. A veces usan la Biblia como si fuera un libro de magia. They sometimes use the Bible like if it was like a magic book. Dicen, deja ver. Toman la Biblia y dicen, deja ver qué me dice Dios hoy. They take the Bible and say, well, let me see what God is going to say to me today. Y cierran los ojos. They close their eyes. Y abren la Biblia. And then they open the Bible. Y dicen, donde yo ponga el dedo, they say, where I put my finger, ahí yo voy a leer. That's where I'm going to read. Y ahí va a haber palabra de Dios para and mí. And that's where the word of God will be for me. Y cuando abren la Biblia, when they open the Bible, la hablan en Mateo 27:5. They open it in Matthew 27:5. Y leen, Judas fue y se ahorcó. And they read, and Judas went and hung himself. Y luego dicen, el Señor reprenda al diablo. And then they say, oh, we'll rebuke the devil. Cierran la Biblia de nuevo. They close the Bible again. Vuelven y cierran los ojos. Again, they close their eyes. Abren la Biblia. They open the Bible. Ponen el dedo. They put their finger. Y el dedo cae en Lucas 10:37. And the finger falls on Luke 10:37. Donde dice, ve tú y haz lo mismo. Where it says, go and do likewise. Come on now. ¿Será así que Dios quiere que nosotros leamos la Biblia? Is this how God wants us to read the Bible? ¿Será así que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra? Is this the way the Lord wants to speak to us through His word? No, amados hermanos. No, loving brethren. Él quiere que la estudiemos. He wants us to study it. Como se estudia en el Instituto Bíblico. As you study in Bible Institute. Con esfuerzo. With effort. Con disciplina. With discipline. Y con seriedad. And with seriousness. Como dijo Pablo a Tito, en Tito 2:7. As Paul said to Titus in Titus 2:7. La escritura se debe enseñar con integridad y con seriedad. Scripture should be treated with integrity, with reverence. Debe ser enseñada. It should be taught with con integridad y con seriedad. With integrity and reverence. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, and when we study the word, también debemos estudiarla con seriedad. We should also study it with seriousness. El Señor quiere que escudriñemos las Sagradas Escrituras. The Lord wants us to search the Holy Scriptures. Como dijo en Juan 5:39. As he said in John 5:39. Porque en ella está la vida eterna. For in it you will find eternal life. Mire, Él quiere que nosotros escudriñemos la Escritura. He wants us to search the Scriptures. Como el minero que remueve la tierra para encontrar el metal precioso. Like the mine worker who removes the dirt to find the precious metal. El Señor quiere que nosotros estudiemos la Palabra. The Lord wants us to study the Scriptures. Que la escudriñemos. That we would search it. Que partamos el texto. That we would take apart that verse. Que lo partamos y que extraigamos la verdad de Dios desde adentro hacia afuera. That we will dissect it and we will extract the truth of God from the inside out. El Señor no quiere que usted ande por ahí preguntándose cuál será la voluntad de Dios para mi vida. The Lord doesn't want you to walk around just asking what is the will of God for my life. ¿O qué será lo que Dios quiere que yo haga? Or what is it that the Lord wants me to do? No, amados hermanos. No, loving brethren. El Señor quiere que nos metamos en su palabra. The Lord wants us to get into His word. Que nos saturemos de ella. That we will be saturated with hasta it. El punto to the point que haya un
constante fluir de la palabra de Dios a través de nuestra mente. That there is a constant flow of the word of God in our minds. Como dice Romanos 12:2. And it says in Romans 12:2. Que mientras nosotros escudriñamos la escritura, that as we search the scriptures, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. That we may be transformed by the renewing of our minds. Escuche bien. Listen well. Y que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And that we may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Así que surge la pregunta. So then the question arises. ¿Cómo es que nosotros podemos descubrir? How is it that we can discover la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? The good will of God for our lives. Escudriñando las escrituras. Searching the scriptures. Ahí está la voluntad general de Dios para nuestras vidas. There you will find the general will of God for our lives. God. Hermano, brethren, en la revelación escrita, in the written revelation, ahí es que nosotros encontramos, that's where we find la voluntad general de Dios para nuestras vidas, the general will of God for our lives. Esto no estaba en nuestros apuntes. This is not in our notes. Así que lo vamos a proyectar acá en inglés los versículos. We're going to project them. Pero la Biblia dice, the Bible says, que en cierta ocasión, and on a certain occasion, Jesús le hablaba a la gente. Jesus was speaking to the people. Mateo 13:3 dice, Matthew 13:3 says, que les hablaba muchas cosas por parábolas. And he spoke many things to them by way of parables. ¿Por qué les hablaba en parábolas? Why did he speak to them in parables? Los discípulos le preguntaron al Señor. The disciples asked the Lord. En el versículo 10. In verse 10. ¿Por qué les habla por parábolas? Why does he speak in parables? Y el Señor les dice en el verso 11. The Lord responds in verse 11. Bien, que esto es bien importante. Listen well, this is very important. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. It says, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Mire lo que hacía el Señor. Look at what the Lord was doing. Cuando estaban los fariseos y escribas, when the Pharisees and the scribes were around, les hablaba en parábolas. He spoke to them in parables. Y en las parábolas escondía los secretos del reino de Dios. And in those parables he would hide the secrets of the kingdom of God. Y cuando estaba aparte con sus discípulos, and when he was apart with his disciples, les explicaba las parábolas. He would explain the parables. Porque a ellos les era dado saber los misterios del reino. Because it was given to them to know the mysteries of the kingdom. Pero no a los fariseos y escribas. But not to the Pharisees and the scribes. ¿Por qué nos preguntamos? Why we ask? Está en el verso 12. You find it in verse 12. El Señor dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. My God. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Yo no sé si usted entiende eso. I don't know if you're understanding this. Eso parece como una injusticia. It seems like an injustice. Que al que no tiene, that the one who doesn't have, aún lo que tiene le será quitado. Even what he has will be taken away. Y al que tiene se le dará más. And whoever has will be given more. ¿De qué está hablando el Señor? What is the Lord speaking about? Le voy a decir de qué está hablando el Señor. I'm going to tell you what the Lord is speaking about. El Señor está hablando de personas, the Lord is speaking about people, que tenían conocimiento de la palabra de Dios, who had knowledge of the word of God, pero que no la ponían en práctica. They did not put it into practice. My God. La palabra escrita, the written word, la Biblia, the Bible, las sagradas escrituras, the holy scriptures. Esa es la palabra logos de Dios. That is the logos word of God. Ahí está la voluntad general de Dios para todos los creyentes de todos los tiempos. There you will find the general will of God for all the believers of all time. Y nosotros tenemos la responsabilidad. And we have the responsibility. De escudriñar esa palabra. To search that scripture. Y de aplicarla a nuestras vidas. And apply it to our lives. Pero los fariseos y escribas no hacían eso. The Pharisees and the scribes didn't do that. Y al Señor le decía a los discípulos. And the Lord would tell the disciples. Búsquelo conmigo. Look it up with me. Mateo 23:3. Matthew 23:3. Todo lo que los fariseos y escribas le digan a ustedes que hagan o que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. My God. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their words, for they say and do not do. Por esa hipocresía. Because of their hypocrisy. El Señor les escondía los secretos del reino. The Lord would hide the secrets of the kingdom. My God.
Verso 4. Verse 4. El Señor les dice a los discípulos. The Lord says to the disciples. Los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. My God. For they bind heavy burdens hard to bear and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Y cuando hacen algo, and when they do something, el Señor dijo en el verso 5. The Lord said in verse 5. Lo hacen para ser visto por los hombres. They do it in order to be seen by men. Esa hipocresía desagradó al Señor. That hypocrisy was not pleasing unto the Lord. Y cuando él vino con el mensaje del reino, and when he came with the message of the kingdom, le hablaba en parábolas. He spoke to them in parables. My Lord. Qué triste, amados hermanos. How sad, loving brethren. Estamos hablando de dirigentes religiosos de la época. We're speaking about those religious, diligent leaders of that time. Estamos hablando de la crema del pueblo de Israel. We're speaking about the crema of the people of Israel. Los fariseos y escribas. The Pharisees and the scribes. La secta más estricta de los judíos. The strictest sect of the Jews. El Señor les hablaba en parábolas. The Lord spoke to them in parables. Y les escondía los misterios del reino. And he hid the secrets of the kingdom. Pero a los discípulos. But to the disciples. Les revelaba los secretos. He revealed those secrets. Y el Señor se va aún más allá. And the Lord goes even beyond. Mire, para probar que esto es así como le estoy diciendo. To prove that this is what I'm saying. El Señor viene y escucha a un hombre gentil. And the Lord listens to this Gentile man. Un hombre convertido al judaísmo. A man who had converted to Judaism. Ni siquiera era judío. He was not even a Jew. Ni siquiera tenía derecho a las promesas dadas al pueblo de Israel. He had no rights to the promises that were given to the people of Israel. Pero ahora se convierte al judaísmo. But now he converts to Judaism. Se convierte a Jehová. He converts to the Lord. Y los fariseos y escribas le enseñan. And the Pharisees and the scribes teach him amar y a respetar a Dios. To love and respect God. Y él dice, well, eso es así. And he says, oh, this is so. Pues yo voy a hacer eso mismo. I'm going to do this very thing. Lo que dice la Escritura. What Scripture says. Y el hombre comenzó a ser piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. And the man began to be a godly and fearful of God with his whole household. Los judíos le enseñaron. The Jews taught him. A ser dadivoso y generoso. To be generous and giving. Y él comenzó a dar limosnas al pueblo, dice la Biblia. And he started to give charities to the people, the Bible says. Los judíos le enseñaron a orar. And the Jews taught him how to pray. Y entonces él comenzó a orar a Dios siempre. And he always started to pray to God. Los judíos le enseñaron a ayunar. The Jews taught him how to fast. Y este hombre comenzó a ayunar con frecuencia. And this man started to fast with frequency. Y Dios vio eso. And God saw all of this. Y dijo, a este hombre hay que darle más. And God said, we have to give this man more. Porque el que recibe, escuche bien, una revelación de parte del Señor. Because the one who receives a revelation from the Lord. Por más pequeña que sea esa revelación. Doesn't matter how small that revelation might be. Cuando la persona toma y atesora esa revelación. When that person takes hold of that revelation and treasures it. Y la valora. And they give it value. Y la aplica a su vida. And they apply it to their life. El Señor se agrada. The Lord is pleased. Y le da más. And they give him more. My God. Miren, la Biblia usted encuentra la voluntad general de Dios para su vida. In the Bible you will find that general will of God for your life. Escudriñe la Escritura. Search Scripture. Y cada vez que usted encuentre una revelación. And every time you find a revelation. Aplíquela a su vida. Apply it to your life. Haga como hizo Cornelio. Do as Cornelius did. Los judíos le enseñaron todas estas cosas. The Jews taught him all these things. Y él dijo, yo no voy a ser un oidor olvidadizo. He says, I'm not just going to be a hearer who forgets. Yo voy a ser un oidor hacedor de la palabra. I'm going to be a hearer who does the word. Y Dios se agradó de él. And God was pleased with y him. Y envió un ángel. And sent him an angel. Y a través del ángel. And by way of this angel. Dios le revela la voluntad específica para su vida. God reveals the specific will of God for his life. Amén. Amén. Esto funciona de esa manera, hermano. This is the way this works, brethren. Cuando usted y yo obedecemos la voluntad general. When you and I obey the general will. Por más poquito que sea. Doesn't matter how little bit it might be. Dios se agrada. God is pleased. Y le da más. And he'll give you more. Sí, hermano. Yes, brethren. Mire, la voluntad general dice,
Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. The general will says, go throughout the world and preach the gospel to every living creature. Los discípulos obedecieron. The disciples obeyed. Y el Señor comenzó a revelarles la voluntad específica. And the Lord started to reveal the specific will of God. Escuche bien esto. Listen well. La voluntad específica de Dios. The specific will of God. Te dice. It says to you. O te revela. Or it reveals to you. Lo siguiente. The following. A veces Dios, escuche bien. Sometimes God, listen well. Nos prohíbe predicar donde nosotros queremos predicar. Sometimes he will prohibit that we will preach where we want to preach. Y otras veces nos manda predicar donde no queremos predicar. And other times he will send us to preach where we don't want to go preach. Eso es lo que hace la voluntad específica de Dios. That's what the specific will of God does. Cuando Dios nos revela su voluntad específica, when God reveals his specific will, Él te prohíbe predicar donde tú quieres predicar. He prohibits you from preaching where you want to go y preach. Y te manda predicar donde tú no quieres predicar. And he'll send you to preach where you don't want to go preach. En otras palabras, in other words, antes tú hacías lo que tú querías. Before you did what you wanted to pero do. Pero ahora tú extiendes tu mano. But now you extend your hand. Y te dirige y te guía. Otro. And somebody else will direct you and guide you. Y ese otro es el Señor. And that other one is the Lord. El Espíritu Santo. The Holy Spirit of God. ¿Por qué yo digo estas cosas? Why am I saying these things? Porque están en la Biblia. Because they are in the Bible. Si no estuviesen en la Biblia, if they were not in the Bible, yo no las estuviese predicando. Then I wouldn't be preaching them. Veamos, por ejemplo, esto yo se lo he dicho muchas veces. Let's look for example. I've said this to you many times. Pablo. Let's look at Paul. La Biblia dice en Hechos 16:6. The Bible says in Acts 16:6. Que él quiso predicar en Asia. That he wanted to go preach in Asia. Y que hizo el intento de predicar en Bitinia. And that he made the intent of going to preach in Bithynia. Y el Espíritu Santo se lo prohibió. But the Spirit did not permit him. Pero como él estaba obedeciendo la voluntad general de Dios. But because he was obeying the general will of God. Dios le dio una visión. God gave him a revelation. Y le reveló la voluntad específica. And revealed to him the specific will. Y le dijo, no es en Asia. He says, not in Asia. Ni tampoco en Bitinia. And neither in Bithynia. Es en Macedonia que yo te quiero predicar. But I want you to go to Macedonia. Recibió una visión. He received a vision. Y vio un varón macedonio que decía, pasa Macedonia y ayúdanos. And he saw a man in the night and stood there pleading with him, saying, come over to Macedonia and help us. Y él entendió. And he understood que el Señor le estaba enviando a predicar en Macedonia. That the Lord was sending him to go preach to Macedonia. Y a veces el Señor nos manda a predicar donde nosotros no queremos predicar. And sometimes the Lord will send us to preach where we don't want to go preach. Mire, cuando Cornelio llegó cuando Pedro llegó a casa de Cornelio. When Peter arrived at the house of Cornelius. Mire lo que dijo. Look at what he said. En Hechos 10:28. In Acts 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Yes. Then he said to them, you know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Mire, Pedro estaba entregado obedeciendo la voluntad general de Dios. Peter was surrendered doing and doing the general will of the Lord. Y él jamás se le hubiese ocurrido predicar en casa de un gentil. And he would have never gone to preach at the house of a Gentile. Pero el Señor lo envía a predicar donde él no quiere predicar. But the Lord sends him to go preach where he doesn't want to go preach. Eso es lo que sucede. That's what happened. Cuando el Señor revela su voluntad específica para nuestras vidas. When the Lord reveals his specific will for our lives. Pero tenemos que comenzar, hermano, con la revelación escrita. But we need to start, brother, with the written revelation. Con la palabra Logos de Dios. With the Logos word of God. Es la palabra de Dios, la palabra general de Dios para todos los creyentes de todas las épocas. It is the word of God for all believers for all times. Y entonces él nos revela la palabra rema, que es la palabra específica. Then he will reveal to us the rema word, which is that specific word. Pero el que no obedece la voluntad general. But the one who doesn't obey the general will. Ni en sueño Dios le revela la voluntad específica. Not even in a dream will he reveal the specific
will. Es todo lo contrario. It's all the contrary. El Señor comienza a esconderle los secretos del reino. The Lord will start to hide the secrets of the kingdom. Pero aquel que es obediente, but the one who is obedient, el Señor le revela los secretos del reino. The Lord will reveal to him the secrets of the kingdom. Hermano, esto es así. Brother, this is so. Lo encontramos en toda la escritura. We find this throughout the scriptures. En la parábola del rico y Lázaro. In the parable of the rich man and Lazarus. La Biblia dice. The Bible says. Que murió el rico. That the rich man died. Y alzó sus ojos en el infierno. And he opened his eyes in hell. Y comenzó a orar en el infierno. And he started to pray in hell. Comenzó, dice la Biblia, a dar voces. Eso está en el versículo 24. The Bible says that he started to cry out. Estamos en Lucas 16, versículo 24. Luke 16, verse 24. Mire, en el infierno es muy tarde para orar. In hell, it's too late to pray. Es ahora que hay que orar. It's now that we gotta pray. Es ahora que hay que clamar a Dios. It's now that we gotta cry out to God. Y si usted tiene seres queridos que no le sirven al Señor. And if you have loved ones that are not serving the Lord. Es ahora. It's now. Durante nuestro peregrinaje en la tierra. During our journey here on earth. Que nosotros debemos clamar a Dios por ello. That we need to cry out to God for them. Para que sean salvos. So that they will be saved. Amén. Gloria a Dios. Después de muerto. After you are dead. En el infierno. Hell, no vale la pena clamar a Dios. It's not worth it to cry out to God. Y este hombre decía en el verso 27. And this man said in verse 27. Te ruego, Padre Abraham, que envíe a Lázaro a la casa de mi padre. Verso 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan a este lugar de tormento. It says, then I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. Verse 28, for I have 5 brothers that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Mira lo que dice la Biblia que le dijo Abraham. Look at what the Bible says that Abraham said to him. En el verso 29. In verse 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Abraham said, they have Moses and the prophets. Óiganlos. Let them hear them. ¿De qué está hablando Abraham? What is Abraham speaking about? Está hablando de la ley de Moisés. He's speaking about the law of Moses. Está hablando de los escritos de Moisés. He's speaking about the writings of Moses. Está hablando de los escritos de los profetas. He's saying about the writings of the prophets. Y dice, tienen la revelación escrita. He's saying they have the written revelation. Escudriñen la palabra. They should search that word. Que obedezcan la palabra. Let them obey that word. Entonces dice el verso 30. Verse 30 says, que el rico comenzó a decir, no, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. And he said, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. Y Abraham le dijo en el verso 31. And Abraham said to him in verse 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no obedecen la revelación escrita, bendito Dios, la voluntad general de Dios para todos los creyentes, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. He says that if they do not hear Moses and the prophets, if they do not obey the written revelation, neither will they be persuaded, though one rise from the dead. Hermano, ¿qué estamos diciendo? Brother, what are we saying? Que hay que escudriñar las sagradas escrituras. We need to search Holy Scripture. Tenemos que, mire, estudiarla. We need to study it. Hasta comprobar cuál sea la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para nuestras. We need to study until we might prove what is the good and acceptable and perfect will of God for our lives. La voluntad general de Dios está en la Biblia. The general will of God is in the Bible. Y la única manera. And the only way. De saber la voluntad específica de Dios. To know the specific will of God. Es conociendo la voluntad general y poniéndola en práctica. Is knowing that general will and putting it into practice. Así que usted debe preguntarse. So you should ask yourself. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? ¿Qué dice la voluntad general de Dios para mi vida? What does the general will of God say for my life? La Biblia dice que debo amar a Dios sobre todas las cosas. The Bible says that I should love God above all things. Pues voy a comenzar a hacerlo. And I'm going to start doing that. La Biblia dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. The Bible says that I should love my neighbor as I do myself. Pues debo hacerlo. That I should do this. La Biblia dice que debemos perdonar al hermano cuando peque contra nosotros. The Bible says that we should forgive our brother when they sin against us. Pues debo comenzar a hacerlo. That I should start doing this. Haciendo lo que dice la Biblia. Doing what the Bible says. Hacemos la voluntad general de Dios para nuestras vidas. We do the general will of God for our lives.
Y yo no tengo que orar por esto, hermano. I don't have to pray for this, brethren. Usted no tiene que orar por estas cosas. You don't have to pray for these things. Ya están escritas en la Biblia. They've already been written in the Bible. Y eso requiere obediencia de parte nuestra. And this requires obedience on our part. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. This is the will of God for our lives. Y para todos los creyentes. And for all the believers. Y cuando yo necesite conocer la voluntad específica, and when I need to know the specific will of God, entonces debo recoger todo lo que sé de la Biblia, then I should take into account everything that I know of the Bible, y todo lo que estoy haciendo de la palabra de Dios, and everything that I'm doing of the word of God, y presentarme delante de Dios en oración, and present myself in prayer before the Lord, como hizo el rey Ezequías, the way King Hezekiah did. ¿Se acuerdan? Remember? Que cuando el Señor le dijo, ordena tu casa porque de cierto morirás. When the Lord said, oh, put order in your house because you will surely die. Él clamó a Dios. He cried out to God. Y él dijo, Señor, yo te he obedecido. He said, Lord, I obeyed you. Yo he obedecido la voluntad general tuya para mi vida. I've obeyed your general will for my life. Y el Señor le añadió 15 años más de vida. And the Lord added 15 more years to his life. Qué tremendo, amados hermanos. A tremendous brethren. Nosotros debemos presentarnos delante de Dios. We should present ourselves before God. Y decirle en oración. And say to him in prayer. Señor, yo conozco tu voluntad general para mi vida. Lord, I know your general will for my life. Estoy haciendo todo lo que tú me mandas en tu palabra que haga. I'm doing everything that you send me in your word to do. Y ahora yo necesito la asistencia del Espíritu Santo. And now I need the assistance of the Holy Spirit. Para recibir dirección específica. To receive specific direction. Sobre este asunto en particular. Over this particular situation. Y debe decirle, hermano, Dios nunca falla. And let me tell you, brother, God never fails. Fallan los hombres. Man will fail. Pero no falla nuestro Dios. But our God never fails. Cuando nosotros obedecemos. When we obey him. Y clamamos a él. And we cry out to him. Él nos dice, aquí estoy. He says, I'm here. Aleluya. Praise God. Eso también está en la Biblia. That's also in the Bible. Clama a mí, yo te respondo. Cry out to me and I will respond. Y te mostraré cosas grandes y ocultas y dificultuosas que tú no conoces. And I will show you great and hidden things that you do not know. Cuando tú me obedezcas. When you obey me. Dice la Biblia en Isaías 58. The Bible says in Isaiah 58. Cuando tú me obedezcas. When you obey me. Entonces tú vas a clamar a mí. Then you will cry out to me. Yo voy a decir, "Heme aquí," dice el Señor. And I will say, "Here I am," says the Lord. Está en la Biblia, hermano. That's in the Bible, brethren. Amén. Amén. Hermano. Brethren. Dios nos ha revelado su voluntad general en su palabra. God has revealed to us his general will in his word. Para que nosotros no estemos experimentando con nuestras vidas. So that we're not just out there experimenting with our lives. Ni tomando decisiones al azar. And we're not just making decisions randomly. Por eso el texto dice. That's why the verse says. En Hebreos 11:24. In Hebrews 11:24. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. It says, by faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, he choosing rather to suffer affliction with the people of God and to enjoy the passing pleasures. Mire, mire cómo dice el verso 25. Look at what it says in verse 25. Escogiendo, él escogió. Choosing, he chose. Por la fe, él escogió. By faith, he chose. Porque la fe tiene sustancia. Because faith has substance. Escogió. He chose. Porque tenía conocimiento de la voluntad general de Dios para su vida. Because he had knowledge of the general will of God for his life. Y en base a ese conocimiento. And on the basis of that knowledge. Él escoge ser maltratado con el pueblo de Dios. He chooses to suffer affliction with the people of God. Que gozar de los deleites temporales del pecado. To enjoy the passing pleasures of sin. Y miren lo que dice el 26. Look at what it says in verse 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Me gusta la versión en inglés. I like the English version. El español dice, teniendo por mayores riquezas. En inglés dice, estimando. Aleluya.
por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Gloria. Says esteeming the reproach of Christ greater than riches. Yo busqué la palabra estimar en el diccionario. I looked up this word to esteem. Y dice que es medir, juzgar, balancear. It's to measure, to judge, to balance. Estimó por mayores riquezas el vituperio de Cristo. He esteemed the reproach of Christ greater than riches. Él midió, él juzgó, él balanceó y dijo, no hay comparación. There's no match. He measured, he judged, and he balanced, and he said, there's no match, there's no comparison. Hermano, muchas veces nosotros tomamos decisiones sin juzgar, sin medir las cosas, sin tomar en cuenta las opciones. Many times we make decisions, brethren, without measuring or taking into account the different things. Y a veces somos tan imprudentes. Sometimes we're just so imprudent. Que le ponemos un enchape de fe a las decisiones ligeras e irresponsables que nosotros tomamos. That we put a little slap of faith on those irresponsible decisions that we make. Escúchalo bien. Listen well. My God. Lo que les estoy diciendo. What I'm saying to Porque you. Porque a mí me parece que usted no me escuchó. It seems like you didn't hear me. A veces nosotros somos tan imprudentes. Sometimes we're just so imprudent. Que le ponemos un enchape de fe a las decisiones ligeras e irresponsables que nosotros tomamos. And we put a little splash of faith on those irresponsible decisions that we make. Y le decimos a la gente, lo hice por fe. And we tell people, oh, we did that by faith. Cuando realmente no lo hicimos por fe. But we truly didn't do it by faith. Lo hicimos al azar. We did it all randomly. Lo hicimos a la ligera. We did it all quickly. Lo hicimos de una manera irresponsable. We did it in an irresponsible way. Y se nos olvida. And we forget. Que la fe no invalida el medir, el evaluar, el examinar las opciones. Faith doesn't neglect that you have to evaluate and measure and examine the options. A veces decimos, lo hice por fe. Sometimes we say, oh, I did it by faith. En lugar de lo cual deberíamos decir, lo hice a la ligera, lo hice al azar, lo hice ciegamente. Instead of saying, I did it quickly, I did it randomly, I did it blindly. Eso no es fe, amados hermanos. That's not faith, brethren. Yo aprendí que la fe tiene sustancia. I learned that faith has substance. La fe no es algo abstracto o vacío. Faith is not something abstract or empty. La fe tiene sustancia. Faith has substance. Tiene ser, tiene esencia. It has a being, it has an essence. Tiene una naturaleza inmutable que no cambia. It has an immutable nature, it doesn't change. La fe provee un cuadro amplio de opciones. Faith provides a wide range of options. Y también nos revela el resultado de la decisión que vamos a tomar. And it also reveals to us the result of the decision that we're going to make. ¿Qué más podemos pedir, amados hermanos? What else can we ask for, brethren? Por la fe Moisés hizo todas estas cosas. By faith Moses did all these things. Se puede parafrasear de esta manera. And paraphrase it in this way. Hebreos 11:24. Hebrews 11:24. Por la fe Moisés hecho ya grande evaluó las opciones. By faith Moses being of age he evaluated the options. Y después de evaluar las opciones dice tomó una decisión sabia. And after he evaluated all the options, he made a wise decision. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. He refused to be called the son of the Pharaoh's daughter. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. He chose to suffer affliction with the people of God. ¿Por qué? Why? Porque estimó. Because he esteemed. Porque midió. Because he measured. Porque evaluó las opciones. Because he evaluated the options. Antes de tomar una decisión. Before he made a decision. Y estimó por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. And he esteemed the report of Christ greater riches than the treasures in Egypt. ¿Por qué? Why? La Biblia dice porque tenía puesta la mirada en el galardón. The Bible says, for he has set his sights on the reward. Tenía puesta la mirada en el premio, en la recompensa final. He had his sights set on the prize, on the final reward. Tenía conocimiento de la voluntad general de Dios para he had that knowledge of the general will of God for his own life. Sabía que había un galardón. He knew that there was a reward. La fe le proveyó un cuadro amplio de opciones. Faith provided him with a wide range of options. Y en la Biblia vemos. And in the Bible we can see. Como si Dios le estuviera diciendo a Moisés. As if God were telling Moses. Moisés, tienes la opción de ser llamado hijo
de la hija de Faraón. Moses, you have the option of being called the Pharaoh's the son of the Pharaoh's daughter. Tienes la opción de poseer los tesoros de los egipcios. You have the option of possessing all the treasures of the Egyptians. Tienes la opción de gozar de los deleites temporales del pecado. You have the option of being able to enjoy the pleasures pero, of all these pero sins. También, Moisés, tienes la opción de ser maltratado con el pueblo de Dios. But you also have the option, Moses, of being afflicted with the people of God. De participar de los sufrimientos y de los vituperios de Cristo. To participate of the sufferings of Christ. Y a la postre, Moisés. And at the end, Moses, vas a recibir el galardón. You will receive a reward. Yo te voy a dar el premio. I will give you the prize. Yo te voy a dar la recompensa. I will give you that final reward. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Y fue entonces que Moisés evaluó. And Moses evaluated. Buscó las opciones. He judged the options. Y dijo, esto es lo que voy a hacer. He says, this is what I'm going to do. Hizo un pacto con el Señor. He entered into a covenant with the Lord. Mira, el viernes la hermana estaba predicando y dijo que nosotros, para que haya un avivamiento, hay que hacer un pacto con el Señor. On Friday, when she was preaching, she says, in order for there to be a revival, we have to enter into a covenant with the Lord. ¿Usted sabe las veces que mientras nosotros escuchamos la palabra, el mensaje de la palabra, en el asiento nosotros hacemos propósitos de cambiar de dirección? You know how many times in our seats as we're listening to the word of God, we sit there in our seats and we make that purpose to change. Y apartarnos de toda especie de mal. To separate ourselves from all types of evil. Hacemos propósitos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. We make that purpose to separate ourselves from all contamination of filth and sin. Y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, como dice la Biblia. And perfect holiness in the fear of God. Ese es el pacto que hay que hacer con el Señor. That's the covenant that we have to enter into with the Lord. Y cumplir el pacto. And fulfill that covenant. Cumplir las condiciones del pacto que nos corresponden a nosotros. Fulfill the conditions of the covenant that are our responsibility. Y Moisés hizo un pacto, dijo, voy a dejar los tesoros de los egipcios. And Moses entered into a covenant, he says, I'm going to put aside the treasures of the Egyptians. Voy a dejar un lado el privilegio de ser llamado hijo de la hija de Faraón. I'm going to put aside the privilege of being called the son of the Pharaoh's daughter. Voy a dejar los deleites temporales del pecado que me ofrece este estilo de vida. I'm going to put aside and pass away the pleasures of the sin.